Hola, muy buenos días. Muy buenos días, buenos días. Entonces estamos a 23 de octubre y vamos a entrenar. Bueno, está lluviosa la mañana. Muy buenos días también para ti, Aida Mendoza. Está lluvioso por aquí. Buenos días. Muy buenos días, Suhey. Por aquí le tengo una forma de cubrir el teléfono. Toca cubrirlo hoy. Listo. Ahí está. Hola. Bueno. Seguimos con el tema de respirar, de aprender más detalles sobre la respiración, sobre la ciencia del pranayama, de la respiración. Hola. Hola, Yasmín. Muy buenos días. Por si acaso, con Yasmín estamos este jueves enseñando la parte teórica, es decir, la parte, en este caso Yasmín es enfermera, entonces ella está tratando la parte estructural del problema pulmonar, va a explicar los problemas, las enfermedades, pero también vamos a explicar más detalles de cómo mejorar la respiración, de cómo mejorar la calidad sanguínea, para poder transportar mejor el oxígeno. Vamos a estar esta semana estamos en el tema de la respiración. ¿Ya? Les voy a enseñar también a hacer vaporizaciones con plantas para poder limpiar los pulmones. Vamos a hablar de cómo funciona el pulmón, todo esto. Va a ser muy importante porque el detalle es que el pulmón es el centro por donde nosotros captamos más cantidad de energía. El aire es el gran portador de la energía. La comida también, obviamente, muy importante, pero el oxígeno es clave, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar a respirar por acá. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios de respiración. Uy, ahí casi no me veo. Casi no me veo. Bueno, ahí está bien. Listo, comencemos pues. Inhalamos. 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 Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, nos inclinamos, inhalamos, y exhalamos bajando los brazos, inhalamos, inhalamos nuevamente, llenamos bien el pulmón y exhalamos llevando los brazos hacia atrás y hacia arriba. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos.
levantamos talones. Muy bien. Vamos aquí. Inhalamos hacia un lado. Y exhalamos al otro lado. Al lado que exhalamos, inhalamos. Exhalamos. Comenzamos. Llenen bien el pulmón. Desocupamos bien el pulmón. Llenen el pulmón. Inhalamos. Excelente. Siguiente ejercicio, separamos las piernas. Separamos las piernas y separamos los brazos. Cuando subamos los brazos, vamos a estirar los brazos lo más posible y exhalamos bajando hasta tocar los pies. Estiramos la espalda, exhalamos. Estiramos y exhalamos. Relax. Brazos levantados. Exhalamos bajando los brazos y
inspirando completamente, exhalamos para desocupar el pulmón y desde aquí inhalamos en una circunferencia también. Llenamos completamente el pulmón y comenzamos. 1. 3. Ahora inhalamos. 2.4. Nuevamente vamos a hacer la circunferencia, estiramos los brazos otra vez hacia arriba, pero vamos a inclinar el tronco en cada circunferencia. Inhalamos. Llenamos bien los pulmones y ahora exhalamos. Desocupamos bien los pulmones y comenzamos. Vamos. 1. 5. Relax. Bueno, hemos repasado algunos ejercicios de respiración. Ya, tienen que seguirlos practicando. Hay que dedicarle unos minutos siempre a respirar y durante el día. Procuren tener presente la respiración y hagan prácticas.
mientras están caminando, mientras están haciendo sus actividades, procuren respirar bien. Incluso para hablar. Para hablar lo que uno tiene que hacer es inhalar bien profundo y poder hablar utilizando el abdomen. ¿Ya? Vamos a enseñarles un ejercicio también para adquirir fuerza en el diafragma, que es el músculo que está debajo del pulmón. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio haciendo fuerza y con la respiración. ¿Ya? Inhalamos con las palmas unidas, iniciamos, inhalamos separando los brazos, llenamos bien el pulmón y vamos a soplar ahí. Pero haciendo fuerza, vamos a cerrar la boca para que para salir tenga que hacer presión y hacemos fuerza con el abdomen para impulsar el aire. Listo, ahora comenzamos. Buen día. Tres. Cuatro. Cinco. Este ejercicio también se puede practicar con una hoja de papel colgada de los dos extremos y que se mantenga en el aire. Entonces uno se va ubicando a la distancia necesaria para soplar la hoja y sostenerla inclinada, mantenerla inclinada soplando. Se puede hacer la práctica de la hoja, lo voy a grabar, ¿eh? Ya. Y también se puede hacer con una llama, prende una vela y cada vez lo hace un poco más lejos, se aleja de la llama y sopla, pero no apagar la vela, sino a inclinar la llama, que la llama se incline y mantenerla inclinada, soplando. Entonces ahí aprende a regular la fuerza de este músculo extraordinario, que es el que hace la succión del aire, el diafragma, ¿ya? El contraste del diafragma es el piso pélvico. El piso pélvico y el diafragma hacen el contraste. Cuando nosotros inhalamos, usamos el diafragma y al exhalar, usamos el piso pélvico. Diafragma, piso pélvico. Ese es el ritmo de contraste. Porque los músculos no tienen forma de relajación, sino que el contrario es el que relaja. Cuando usted se inclina, hace la fuerza en el abdomen y para relajar el abdomen
utiliza la espalda. Cierra con los músculos de la mano y para abrir utiliza los músculos del dorso. Entonces no existe con abrir, lo que existe es cerrar a nivel muscular. Y el abrir es el músculo antagónico. Bien, ahora vamos a hacer otra respiración utilizando también la pierna. Ya. Subimos los brazos y exhalamos levantando la rodilla. Inhalamos subiendo brazos, estiramos los brazos arriba, inhalando, llenamos bien el pulmón y exhalamos. Levantamos la rodilla y llevamos brazos atrás hasta desocupar completamente el pulmón. Y va, uno. Ocupan el pulmón totalmente. Tres. Cuatro. Muy bien, cambio de posición, cambio de pierna, lo mismo. Inhalamos y exhalamos. Tres. Cuatro. Hay un arte marcial
vinculada totalmente a la respiración. Bueno, el yoga también está totalmente vinculado a la respiración. Son dos disciplinas y también incluso también se vincula mucho a la respiración, el qigong, ¿sí? Bueno, muchas técnicas en realidad se vinculan a la respiración directamente y entre ellas el tai chi. ¿Ya? Vamos a aplicar un poco algunas técnicas de tai chi con el tema respiratorio para que ustedes vean cómo la respiración incluso está vinculada al fluir de la energía vital. Vamos a utilizar un movimiento continuo de inhalación con las palmas hacia arriba. Al llenar el pulmón, giran las palmas y empujan exhalando. Listo, comenzamos. Para activar mejor el fluir energético, vamos a flexionar rodillas. ¿Listo? Flexionamos rodillas. Mantenemos las rodillas flexionadas nuevamente. Inhalamos flexionando rodillas. Exhalamos estirando las rodillas. Bajamos más la cadera al flexionar. Inhalamos. Muy bien, manteniendo ese mismo movimiento, vamos a cambiar la forma de la respiración. Y ahora es aquí. La respiración que hemos hecho es una respiración alfa. Ahora vamos a activar una con respiración omega. ¿Listo? Respiración profunda, completa, pero rápida. Thank you.
una vez más. Muy bien. Bueno, por hoy está buena la respiración. Muy buenos días. Démosle un tap tap a la pantalla para activar. Vamos a iniciar el entrenamiento del día. Hola, dealer. Le sale el Shaolin. Gracias. Gracias. Por acá estamos saludando también. Excelente día. Muchas gracias. Bendiciones también para ti. Bendiciones. Ikigai. Listo. Se pausa mucho. Se está pausando el video. Oh, no sabía. Hola, Sugei. Dice, buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días, Preti. Eso, este live, quedan grabados. Sí, quedan grabados. Quedan grabados, y están en nuestra cuenta. Quedan, hola, Vanessa. Quedan en nuestra cuenta de YouTube, ya. El de ayer lo voy a colgar ahora. Muy buenos días. Buenos días, María Betanzo. Mucho gusto. Bendiciones también para ti. Se han omitido algunos insultos. Está bien, gracias. Buenos días, profesor. Gracias, Maritza. Rosa de Ica. Ah, hola, Rosa. Somos paisanos. Yo también soy, nací en Ica. Hola, mucho gusto. ¿Ya tomaste desayuno? No. No, todavía no hago. No, yo desayuno después del ejercicio, ¿eh? Hola. No me gusta con el estómago lleno. Listo. Buenos días. Bendiciones para todos. Claro que sí. Bien, listo. Ahora sí. Vamos con el ejercicio, ¿ya? Se pausa. Qué vaina que se pause el ejercicio. Que se pausa. Qué raro. Bueno, ayer hice unas cuantas horas de... Pero no creo. Todavía debo tener un montón de megas. Bueno, ahora lo voy a revisar, ¿ya? Voy a revisarlo. Espero que no se pause más. Sí, vi que había algunos problemas a la hora de iniciar, tuve problemas, pero bueno, vamos aquí. Listo. Vamos a utilizar, vamos a hacer una clase completa de ejercicios. En 30 minutos, ¿ya? Vamos hasta las 8 y 10. Listo. Tenemos 30 minutos, vamos a acelerar todo y en 30 minutos vamos a quedar bien. Comenzamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al hombro, rodillas al hombro, y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levantamos talones, levantamos brazos y aquí unimos puños al pectoral y separamos mientras bajamos y subimos talones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, hemos estado calentando previamente, así que vamos a con las pesas, ¿ya? Vamos a utilizar pesas hoy y comenzamos con las mancuernas. Bíceps. Vamos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, desde ahí para arriba, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, flexión de codos, tríceps, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, relax. Bien. La progresión que yo hago son 3 pesos, ya que esta es la de 1 kilo. Para nada más les recomiendo este ejercicio, podemos hacerlo 1 kilo, 2 kilos, ya, pesas de 2 kilos. Y el que no tiene pesas, mancuernas, si está en el Perú o está en Lima, me avisa que ya tengo una buena dotación, me han llegado de mancuernas, de 1 hasta 10 kilos. Entonces el que quiera pesas, me avisa y le mando las pesas, le llevo las pesas de 1 hasta 10 kilos. Ya está, por si acaso, está a 15 soles el kilo de pesas. Entonces, solo me avisa y se las hago llegar. ¿Listo? Mancuernas de todos los tamaños y también pesas rusas. En mancuernas les recomiendo 1, 2 y 3 kilos para damas y para varones. Bueno, también la de 1 kilo para calentar, pero podemos, yo estoy usando solo de 1 kilo porque lo demás lo hago con pesas rusas que son muy completas. Entonces, para varones les recomiendo las de 4 kilos para entrenar, para que no se lesione. Y tengo también las de 6 kilos. ¿Listo? Para damas les recomiendo pesas rusas. Voy a trabajar con pesas rusas de 2 kilos para comenzar. ¿Listo? Y vamos con la segunda serie. También tengo pesas rusas de casi todos los tamaños, pero igual, a 15 el kilo. ¿Listo? Me avisan por interno que tienen sus pesas rusas. Ahí en debajo de mi icono de mi gimnasio dice Facebook. Y ahí encuentra mi teléfono, mi WhatsApp, me manda un WhatsApp, quiere pesas rusas, con mucho gusto se las hago llegar. ¿Listo? Y vamos aquí. 1, solo bíceps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, para arriba, hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, flexionamos los codos y estiramos y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, relax. La mejor forma de acabar con el frío es hacer ejercicio. Y vamos con la tercera. Tercera serie. Ahí está, 6 kilitos. Lo mismo, si tienen de 1 kilo, háganlo con 1 kilo. Si no tienen peso, también se puede hacer sin peso. ¿Ya? Entonces vamos.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, estiramos los brazos arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 15, flexionamos codos y 1, 2, 13, 14, 15, ¿cómo es el movimiento de peso con la respiración? En el relax, exhala. Y al hacer la fuerza, inhala. En el relax, exhala. ¿Listo? Y ahora, vamos aquí. Sostenga sus mancuernas o su peso, que lo vamos a combinar. De nuevo, son tres series, ¿ya? Lo vamos a combinar con sentadillas. Puños frente a los pectorales. Y desde aquí, flexionamos las rodillas. Y subimos. Gradúen las rodillas para que puedan bajar cómodamente. La apertura depende de cómo van. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, me queda fácil. Tratando de hacer la extensión completa de la rodilla. No debe doler. Si le duele, solo baje hasta donde no le duela. ¿Listo? Comenzamos. 1. Inhalamos al subir, exhalamos al bajar. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, relax. Segunda serie de sentadillas. Listo, ahora aquí, palmas unidas, al bajar, uniéndolos las pesas, flexionamos rodillas, exhalamos y desde acá inhalamos, los brazos suben. Y bajamos, 1. 2. Y una perrita también. 3. 4. 5. 6.
Síguete. Ocho. Nueve. Diez. Relax. Muy bien. Y vamos con la tercera serie. También es de tonificación. Ya. La tercera serie también es de tonificación. Vamos aquí. Las dos pesas van apoyadas. Ya, el ejercicio es en los impares. En el conteo impar, la sentadilla. Bajamos la sentadilla, agarramos con un brazo y subimos un brazo. Bajamos. Y en los pares, la otra. Estirando bien un brazo arriba. Y comenzamos. Una. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Hemos hecho brazo, pierna. Ahora pantorrilla, espalda. Vamos. Vamos con las pantorrillas. Apoyamos las pesas sobre los hombros. Y aquí vamos con las 25. Levantamos bien los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, sin bajar las pesas, 24, 25, relajan, las pesas quedan ahí en los hombros. Muy bien. Vamos con la segunda serie, pies unidos y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sin bajar la pesa, 25, relax. Les voy mostrando la tercera serie, los codos son bien hacia los lados, ahí, y desde esa posición vamos a subir, un poquito separados los pies, vamos a subir, posición inicial, y bajamos, pero sin tocar el piso, volvemos a levantar. Bajamos y subimos, pero sin tocar con los talones el piso. Y comenzamos, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Codos bien separados. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 y 25. Muy bien. Vamos con la espalda, vamos con la espalda, con el swing. El swing. Vamos a ir con, comenzamos con las mancuernas, ¿ya? Este ejercicio lo deben aprender, es muy bueno. Muy importante para enderezar y fortalecer la espalda. Bien, swing de cadera, movimiento de cadera, péndulo, swing de péndulo. Este es el movimiento de la cadera. Hacia atrás y hacia adelante. Pero con el impulso de la cadera, los brazos van adelante, sube, sube el tronco. Sube los brazos con el impulso de la cadera, ¿listo? Cadera, se desplaza hacia atrás y hacia adelante. Y comenzamos. Sube. Muy bien. Dos. Flexionando rodillas. Tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Siete. Separamos piernas. Podemos bajar, pero esta vez las pesas están al centro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora más impulso. Subimos bien los brazos, alineando el tronco con las, con los brazos. Y va. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, manejen el péndulo y manejen la bisagra de cadera. Flexiona y extensión. El impulso es en las pelvis. Vamos con la segunda. Lo mismo, brazos van abajo, sube la, va la cadera atrás y levantamos la cadera con fuerza, los brazos casi no hacen impulso, pero subimos los brazos hasta la altura de los hombros y comenzamos. Uno, dos, cadera atrás, cadera adelante con fuerza, tres, cuatro, cinco, 6, 7, vamos a levantar la cadera más con fuerza, los brazos arriba, va, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos nuevamente con el péndulo, tercera serie. Similar a la anterior. Con fuerza para levantar los brazos a la altura de los hombros. La primera parte y la segunda, el swing americano subiendo los brazos, alineándolos con el tronco. Comenzamos. Uno. Bien atrás la cadera y cruzando con fuerza. Va. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis,
7. Muy bien, relax. Relajamos, inhalando y exhalando. Inhalamos y exhalamos. Muy bien, vamos a hacer algunos ejercicios mixtos. Sigue, ¿está bien la conexión? ¿Está bien? A ver, confírmenme que sí se está viendo bien el video. Confírmenme, por favor, a ver. Se pausa, nos dice Maritza. Ya, vamos a hacer una cosa. No me gusta, vamos a salir y entrar, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer, pues? Vamos a salir y entrar. Ya vamos a ver qué pasó. Vamos, salimos, entramos. No se pausa mucho. ¿Se pausa o no se pausa? A ver. Sí. Sí se está pausando. Ya, vamos a salir y entrar rápidamente, ¿ya? Voy a salir y entrar y ahí les explico bien si es que hay un problema. Voy a salir y entrar. Lo mejor dicho, voy a apagar y prender el teléfono. No voy a ver algún problema y listo. Uy, uy, uy. Tengo acelerado el corazón. Ya rápido, rápido. Vamos a hacerlo rápido ahí para que no se enfríen. Listo. A mí no. Bueno, si a algunos se le pausa, a otros no, es que el problema no es del teléfono, no es mío. Algunos nos dicen que no se les pausa. ¿A quién no se le pausa? A ver, rápidamente, a ver quiénes no se les está pausando el teléfono. Sí está. Sí se está pausando. Está normal. Bueno, porque a veces uno puede creer que el problema es mío y el problema es de usted, que de pronto la señal no está tan buena, pero a nivel de allá se escucha. Normal se escucha, pero la pausa, el video, ¿qué tal está funcionando? ¿Se pausa, me congelo, me quedo paralizado o todo está funcionando bien? Dice, se me van a enfriar los músculos. Ya, ya vamos entonces, seguimos, porque ya me dicen que algunos están bien. Ya, vamos entonces a continuar. Total, nos faltan, en realidad nos falta... No, nos falta... ¿Qué? Nos falta poquito ya. Bueno, falta un ejercicio en realidad. Vamos a hacer un ejercicio más. Que pueden ser dos, pero que van a ser tres. ¿Listo? Es un ejercicio que pueden ser dos y van a ser tres. ¿Listo? Son ejercicios mixtos donde intervienen varios músculos. Vamos con el de... La primera serie de lunges. Vamos aquí con mancuernas, bajamos los brazos y subimos los brazos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de lado. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Segunda serie. Segunda serie. Vamos con el lunges. Bajamos. Y al subir levantan los brazos hasta la altura de los hombros. Y comenzamos. Vamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10. Cambio y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, vamos con la tercera serie. Una respiración, va, inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos, y vamos con la tercera serie. Tercera serie. Pesas sobre los hombros. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Relax. Muy bien. Segundo ejercicio. A la tercera nos vamos. Talones unidos, puntas de pies separadas. Vamos a ejercitar los abductores y nos acompañamos con las mancuerdas. Brazos al frente, al subir, al bajar, es decir, al flexionar las rodillas hacia los lados, levantamos los brazos y al subir bajamos, con cuidado, un poquito de equilibrio ahí, despacio, va, 1, 2, 3. Cuatro, 5, 6, 7. Seguimos con la misma posición, puntas de pies hacia los lados, talones unidos y vamos. Flexionamos de la forma siguiente. Bajamos aquí y al subir levantamos los codos. Y bajamos y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 10. Vamos con la tercera, de una. Pesas atrás, codos levantados. Vamos a bajar en esta posición. Y al subir, extensionamos los codos, tríceps. Vamos. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, espérate, va, 9, concentrados con el equilibrio. Y 10. Bueno, falta un ejercicio. Es aquí. Paso largo. Vamos con las mancuernas. Y flexionamos únicamente la rodilla de adelante. Vamos a bíceps. 1. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, cambio, lo mismo, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda serie. Tiramos puños a la altura de los hombros. Con la espalda bien derecha. Nuevamente flexionamos la rodilla y al subir levantamos brazos y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Y vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Inhalamos, exhalamos.
Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Bien, nos falta un ejercicio más. Y vamos nuevamente con los tríceps. Paso largo. Codos levantados. Bajamos flexionando. Y al subir, estiramos los brazos. Y vamos. Flexionando bien los codos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Y vamos. Vamos con neblina. Si se ve medio oscuro es por la neblina. Hola, ¿cómo estás? Listo, vamos ahí. Pies arriba. Codos bien levantados. Bajamos. Y extensionamos codos acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, me gustó entrenar un rato. Hicimos bastante respiración. No quise. No pude el último. No se preocupe. Dice, me dio calor. Excelente. Muy bien, seguir con caminata. Bien, vamos a hacer un ejercicio final de respiración y terminamos. Pero no va a ser un ejercicio de relax. Va a ser un ejercicio de agitación. Y terminamos por hoy. Voy a ver si en un rato me baño. Quiero enseñarles a hacer unos panqueques de avena con harina de maíz morado, ¿ya? De pronto voy a probar el live en unos 30, 40 minutos. Y les voy a mostrar cómo se hacen unos panqueques de avena con maíz morado. Buenazos. Ya, pero aquí viene la respiración. Exhalamos. Inhalamos saltando. Y vamos con 10. Exhalamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Muy bien. Que tengan un buen día. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Me encantó toda la rutina. Me gusta. Va a quedar publicada en el canal por si acaso. Gracias. Con mucho gusto.